mandar ahí. Pues, queridos amigos y familia que están ahí en el canal, su servidora, la señora del rancho, los saludo y les deseo lo mejor. Y yo quiero hoy recordar algo con ustedes. No es una receta la que les voy a brindar, es recordar algo cuando yo era niña. ¿Cuáles eran nuestros desayunos allá con mis padres, mis hermanos, a veces o casi siempre? Café. Miren, ya tengo la olla con café. Es un desayuno que les voy a brindar. Aquí está, le puse canelita y ahorita le voy a poner un café. Un café riquísimo. Voy a hacer un café. Café de olla. Ahí está. Vamos a ponerle ese cafecito. Aquí voy a guisar unos frijoles. Voy a tortear. Miren, aquí está la masa. Y aquí están los frijoles. De ahí voy a agarrar para guisarlos. Y tengo los tomates que haré un chilito. Aquí están los chiles que los voy a asar. Tengo galletitas para el café. Y tengo queso para las quesadillas de flor de calabaza. Miren un mensaje. Anoche, en el video de que subí de la cabañita, de todo lo que les mostré, vieron las rosas de calabaza, la flor, y haga unas quesadillas. Ahí están. Eso voy a hacer. Aquí tengo mis tacitas y el azúcar para el café. Y esto es manteca que usaré para guisar los frijoles, porque la manteca es más saludable que el aceite. Investiguen y verán. Así que esto haré para ustedes y para mí. Y a ver quién me acompaña a desayunar. Les brindo este desayuno a todos los que están ahí. Chiles asaditos para que salga más rico. Ay, tan rico que huelen los chiles asados. Buenísimo. Pero van a estar bien bravos. Ya me llegó a la garganta. El puro olor. Va a chiflar. Eso le dan a los pericos para que hablen, ¿eh? Chilito bravo. Algunas personas. Así que yo voy a hablar más. De por sí soy habladora. Voy a hablar más ahora con este chile. Ahorita vienen los tomates, ¿eh? Ahí van. Ahí van los tomatitos. Ay, no se imaginan lo rico que huele. O huele, no sé cómo. El chile asado y el tomatito. Tomatillo. Huele delicioso. No debe de faltar una salsa de tomate. O de jitomate. O tomates. A este le dicen tomatillo, al rojo, tomate. Pero aquí jitomate y tomate. Vamos a ponerle los chiles y la mantequita para y la cebolla para que sepan riquísimos los frijoles. Vamos a poner los frijolitos. Vamos a guisar varios y los podemos guardar, ¿eh? Cuando quieramos frijolitos, nada más los calentamos. Y espérenme, ahorita les voy a decir algo, ¿eh? Cuando ustedes quieran guisar unos frijoles y que les salga bien sabrosísimos, tienen que dorar los chiles aparte y la cebollita aparte. Y ponen la manteca y tú dices, ¿cómo voy a echar los frijoles en la manteca cruda? Pongan la manteca y pongan los frijoles, pero déjenlos servir una hora casi. Que hirvan y que hirvan y que hirvan. Y cuando ya los vayas a machucar, antes de machucarlo, le pones la cebolla guisada en otro lugar ya y se los pones para que veas qué frijoles tan deliciosos.
van a probar. Cálenle un día con poquitos, pero si no les gustan, pues no desperdician mucho. Manteca cruda y frijoles se ponen a hervir. Ahí van a hervir, ahorita los voy a dejar hervir un buen rato. Y el café ya está, ya vamos a servirnos. ¡Ay, qué rico huele! ¡Huele! ¡Qué rico huele el café, de verdad! Es un café delicioso, de olla. Con canela. No puedo hablar, traigo la lengua trabada. Otra para si mi Brandito quiere, ¿eh? Que se vaya enfriando. Y aquí es lo que queramos. Una quesadillita, unas galletitas o una tortilla con sal como nos lo comíamos nosotros en el rancho. Una taza de café de olla con tortillas o tostadas o galletitas cuando había. Aquí vamos a desayunar eso hoy. Ay, qué finito es este azúcar. Qué finita, está bien remolidita, refinadita. 2 cucharadas de azúcar a cada taza. Lo bueno que todavía no soy diabética, gracias a Dios, todo tengo menos eso. Café de olla. El café da energía, así que hay que tomar café para tener más energía, porque nos espera mucho trabajo todos los días. Salió Rimón. Rimón, ¿no? Hay que tomar café todos los días para tener energías. Ay, Dios. Ahora sí. Cafecito ya. Lo que gustes, hijo. Tortillas con frijolitos ya están bien guisaditos. Salsa. Voy a probar tantito esto. Está bien bueno. Se me antojó con eso, así bien moradito. Está bien bueno, ¿eh, hijo? Bien. Bien morado. Bien. No, y pruébalo. Aparte de lo bonito que está, lo sabroso que está. Pero te voy a decir una cosa, hijo. No todo lo bonito es sabroso. Que a veces las apariencias se engañan, dices. Las voy a hacer grandototas porque voy a hacer una quesadilla. Mira. Ya me puedo casar, ¿verdad, hijo? Ya se me inflan los tortillas. Así dice el dicho. Pero no, esa viejita que es. Pero, ¿cuál es el otro dicho que si no se inflan las tortillas es porque la suegra no? ¿Cómo era? Sí, era así, ¿no? Porque la suegra no te quiere. Creo. Uh-huh. Ah, pues se van a inflar todas cuando tu novia haga tortillas y te inflen todas, es que su mamá te va a querer mucho. Y más si es la única mujer, va a ser el único yerno. ¿Verdad? ¿Ya probaste los frijoles, mi niño? Hoy se los voy a probar. No, vieras qué ricos están. Tortilla caliente. La jefa. Vamos a hacer una quesadillita, ¿eh? Con mucha flor de calabaza. Uh-huh. Ay, a mí me encantan. Hay quienes no les gusta. Es que le tiene uno que poner mucho, hijo. Porque la florecita se hace bien pequeñita. Sí, sí, me imagino. Sí, se hace bien chiquitita, por eso hay que ponerle mucha. Ya ve la tripa. ¿Sí? Se hace chiquita. Uh-huh. Así es de que a veces compras 3 kilos de tripa y quedan uno. ¿Sí? Cuando se hace bien chiquita. Voy a agarrar otra tortilla, pa. Párame, niño, para que pruebe los nopales. Los nopales. Estoy pensando en nopales. Tengo ganas de nopales. Faltaron. Sí. Por eso se le... Sí, faltaron los nopalitos. Una de las comidas acompañadas a las que hoy tenemos, que es lo típico de México, los nopales. Los nopales. Los nopales. Todo mexicano tiene que saber que los nopales... Pues es donde la águila se paró. En un nopal. Todo mexicano tiene que le gusten los nopales. No, pero no.
Yo tengo un hermano que dice que no es una vaca para comer nopal. Y a mí tanto que me gusta. Yo me los como crudos. A mí casi no. ¿No te gusta? No es comida favorita para ti. Mejor frijoles. Ay, a mí me encanta. Tiene mucha fibra, mi hijo, el nopal. Para que tu estómago esté a gusto. Uh-huh. Debe uno de comer fibra. Para que tu estómago esté bien siempre. Ya empezó un cambio de clima aquí. El aire, ya empezó el aire. Ya me avienta el humo para acá. Y me avienta la toallita de la torpeadora para acá. Uh-huh. Sí, ya empezó el cambio de clima. Ya empezó el airecito temprano. Cosa que no hace viento temprano. Pinta que va a llover en la tarde. Ándale, o ya va a cambiar el clima también, pero no. No, olvídate. Septiembre, todavía octubre es tiempo de lluvias. Uh-huh. Y más como están los climas ahorita, que no sabes ni qué pase ya. Claro. En un día tenemos las cuatro estaciones del año. Uh-huh. ¿Verdad que sí? Frío, calor, templadito, y de viento, y sol, y de lluvia, y de todo tenemos. Hay lluvia, hay sol, hay sí, nieve. De todo. Calor. Qué bonito, ¿no? Uh-huh. Y ni para qué renegar. Porque Diosito puso sus cuatro estaciones del año perfectas. Pero nosotros ya las deterioramos. Por tanta cosa que hacemos en la tierra. Uh-huh. Está bueno el café. Ay, qué rico está, ¿verdad, mi niño? Cuando vaya otra vez a... allá con mi hijo Marcos, si voy, y por Mazamitla, uh-huh. ahí lo voy a traer. Qué café tan delicioso. Delicioso. Deja enseñarles esta quesadillita, mira. Mira nomás, qué ricura. Mira, hijo. Esta se ve buena. No, hombre, bueno, para quien le gusta, ¿verdad, hijo? Sí. Como te digo. Que no todo lo que brilla es oro. Andale. No todo lo bonito es tan bonito. Que a veces sabemos personas bien guapas. Yo no me cuento, pero hay personas tan guapas, tan hermosas y con un modo que mejor vete. Y hay gente tan fea, pero fea. Con un corazón tan hermoso. Eso es lo que vale, hijo. Yeah. Los sentimientos de cada persona. Es la gente con la gente. Decía mi papá que caras no componen mesas o caras no hacen una mesa bella. Uh-huh. Una mujer puede estar hermosa, pero ¿qué hay dentro de ella, de su corazón? ¿Cómo trata? Especialmente, hijo, para que una persona trate bien a su prójimo afuera de la casa, tiene que ser buen hijo. Uh-huh. ¿Cómo trata a sus padres? ¿Cómo los trata para que pueda decir, yo voy a ser buena persona con la gente de afuera? Si ama a sus padres, va a amar a todo el mundo, va a respetar a todo el mundo. Uh-huh. ¿Sí? Porque ahí se empieza. Por eso mis hijos son buenos hijos. Porque me quieren mucho a mí. Ay, con permiso. Miren nomás. ¡Qué delicia! ¡Qué comida tan buena del campo! Flor de calabaza. Y miren, se pintó la flor en la tortilla. Chile de tomate y quesito del que me trajo Elena. Querida amiga Elena, qué bueno, aprovechando. Con frijoles. Mira, con frijoles, que estés viéndome. No contesté tu llamada porque no hay servicio. No puedo llamarte, ya le calé y no te puedo llamar, Elenita. Un buen mesero, le hace así, ¿no? Yo no sé de eso, pero he escuchado. Es un famoso chef. ¿Sí? Que hace sus comidas con oro. Órale. Gracias. Me dicen a mí que compita para Mr. Ken Saiki en programa. De un hombre. Me muero de nervios, se me tuercen las manos. Los nervios son traicioneros. No, sí. Sí, es cierto. Cuando uno se asusta, no sabes qué hacer. O haces cosas que no debes. Uh-huh. Para ustedes. Qué belleza. Ya no quiero decirles para ustedes porque me da mucha tristeza.
que se les antoje mis taquitos de acá del rancho y que no estén aquí para que los prueben. Un día muy especial, hoy quise recordar cómo era nuestra infancia, de qué disfrutábamos en nuestra casita, 9 hijos con mis padres, 9. Y que pobrecito de mi papá y mi madre, que buscaban la forma de darnos de comer. Y miren, esta era una de las delicias que mi madre hacía, las quesadillas de flor de calabaza. A veces con pura flor, porque no había queso. Mis comales, ¿te digo? Sí. Mis comalitos. Tortillotas. Y las tortillas a mano nunca faltaban. Jamás, no, era lo principal. Jamás, era lo primero. Y no había comida, tortillas había demasiado. Porque mi madre, torteábamos un balde del, no sé si del 16 o del 20, para todo. ¿Y el maíz que molían era su siembra o lo compraban? Sí, puro el maíz que mi papá todos los años tenía muchísimo maíz. Trojas de maíz almacenaba. Ajá. Hacía unas cajononas, hijo, de tablas. Y las ponía arriba en lo alto, que no hubiera modo de que se humedeciera el maíz. Ahí lo ponía y luego ya lo desgranaba con una desgranadora de olotes, una rueda de olotes. O una desgranadora que ya al último ya era más moderno. Ajá. Y alzar el maíz para que él sabía cómo guardarlo, porque no se usaba la pastilla que ahora le ponen al maíz. Cosa que pues eso puede hacerle daño a uno. Uh-huh. Y él lo guardaba de tal manera que se ventilizara, que le entrara airecito para que no se enmojeciera, no se enlamara, no se tomara, dice. Porque luego las ladronas iban y acababan con todo. Dale, la polilla también. Sí. Sí. Así que nosotros siempre comimos con puras cosas naturales, nada de químicos. Yo no me acuerdo que mi padre haya usado fertilizante para la milpa. Él nada más la limpiaba con un azadón o con una cazanga, decían, y le ponía abono. A ver, sí, para que se poniera bonito. Abono, el abono, sí, siempre, el sulfato, no sé cómo le nombra. Ese sí, desde que me acuerdo lo he visto. Un abono que parecía azúcar o sal mojada. ¿Y sembraban del maíz blanco o del...? Siempre sembró maíz blanco y negro. Por... Pero salía de todos colores. Uh-huh. Ya ves que hay uno que es amarillo, rojito y negro. De ese. Y hay uno que está como moradito. Ándale. Aquí tienen de ese maíz. Así se desayuna en el rancho. Y dile, hijo, si te gustó el café. No, estaba bueno. ¿Mm? Está bueno. Está buenísimo. Agarre agua para bajarse el bocado. Pero recordé mucho mi infancia con este café. Mi papá lo hacía. Uh-huh. Como había plantas de café ahí en el rancho. Uh-huh. Y lo tostaba y lo molía y le ponía canela. Y así sabía. Uh-huh. Igualito sabe que este. Miren, como ya desayunamos, ya probamos de todo, quesito, flor de calabaza, yo ya comí galletitas, un taquito de esto, me falta frijoles, pero quiero dedicar unos minutitos a saludar a varias personas, a Rosalba Ochoa, de Cajitlán, Jalisco, la familia Cepeda Rico, Irma, Yolanda, Teresa, Andrea y Tere Vargas, que vinieron a visitarme. Y de Guadalajara, Jalisco, Cristi Franco, un abrazo te mando, Cristi Franco. Marta Valdera, Imelda Barrientos López, me pidió birria. Hoy, Teresita, no, Marta quiere que haga birria. Y saludar también a Víctor Rivera, hasta Suiza, no, hasta Ciudad Juárez, perdón. Gracias, amigo. Talía Murillo, hasta Ensenada. ¡Ay, hasta Ensenada! Saludar también y un abrazotote a Rafael Lizárraga. Gracias, Rafael. Siempre me comenta mucho ese hombre a tus hermosas palabras. Tachito, hasta Monterrey.
Y Ana González, Saúl Cisneros, Tere Palacios. Ay, Tere, Tere y Palacios. Quiero dedicar un ratito a Tere y a Inés Vázquez. Un abrazo a esas dos moderadoras que tengo, porque ellas son las que me defienden, son mis ángeles que me defienden de quien no me quiere. Gracias, Teresita e Inés. Susana Carrera, mi amiga del alma de Ensenada, de Lomas de San Fernando. A Luis Cepeda, Chuyita Félix de Guamúchil, que siempre me comenta. María de California. Mariana Gutiérrez dijo, mi sueño no es ir a París, sino ir a visitar a la señora del rancho. Qué bonito. Por comentarios como esos, comentarios tan hermosos. Y quiero enviarle un saludote a Fran. Fran, tú sabes que te apreciamos, sabes que te queremos mucho. A ti, a tu mami y a tu hermanita. Y te mando un abrazotote y un saludote, porque tú eres una de las personas que me levanta mi ánimo, como yo a ti, con nuestros comentarios limpios, sanos y de todo corazón. ¡Hasta Argentina! ¡Hasta pronto! Un abrazotote a cada uno de ustedes y gracias. ¡Ay! Estoy feliz y ustedes, porque ya llegamos a los 50 mil y ya superamos tantito. Ya lo superamos. Gracias a ustedes. Y a estas recetas humildes que les comparto, llegamos a los 50 mil. Y vamos por más. Y desde acá del rancho, suscríbanse, denle like si les gusta. La señora del rancho los quiere. Hasta pronto.